buenas tardes a todos, amigos y amigas. Bienvenidos sean a esta tercera actividad del mes de junio de nuestra versión expandida, híbrida de Mextrópoli 2021. Como saben, en abril tuvimos actividades, en mayo también, muchas virtuales, algunas presenciales. Y esta ya es la tercera actividad de junio, porque empezamos junio con una actividad el lunes, otra ayer, martes, que queremos agradecer además a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Y hoy, pues también con otra actividad, este JAMS número 24, que tiene que ver con el lanzamiento del nuevo número de la revista, pero los quiero invitar, antes de que Miquel ahorita nos presente un poquito más el JAMS, a un par de cosas. Una es, obviamente, no dejar de entrar a mextropoli.mx para que estén muy atentos a todas las actividades que tendremos en este mes de junio, y luego las de julio, y luego las de agosto, y luego las de septiembre, porque se pone increíble. Cada vez más habrán, tendremos algunas presenciales. Por ahorita, las que tenemos este mes siguen siendo virtuales, algunas de las que, como la de hoy, así mismo, a través de estas plataformas. La actividad de la semana que viene es esa mesa de diálogo que tiene que ver con Ciudad Incluyente, donde vamos a tener a Giovanni Guerrero, a Lía García, Lucía Rojas, Estefanía Vela, Axel Arañó, y moderada por Alejandro Hernández Gálvez y Miguel Ángel Ángeles. Es una mesa que además organizamos en alianza con Aire Libre, quienes son nuestros aliados cada año en Mextrópoli. Escuchen esa emisora si están en la Ciudad de México, que además es buenísima. Y obviamente esa conferencia el miércoles 23 de junio que tenemos con Ricardo Flores y Eva Prats, con Flores y Prats, es una conferencia donde estarán pues compartiéndonos sobre su trabajo, detalles de sus libros también que hemos hecho, que han editado Arquine, El Pensado a Mano, que si no lo tienen, pues entren a arquine.com/tienda y llévenselo porque es una joya de libro. Y es el libro más reciente, que de hecho salió el año pasado, que se llama Sala Beckett, que es obviamente todo el proceso de rehabilitación de la Sala Beckett. Esas son las actividades que nos faltan para terminar el mes de junio, y estén muy atentos que a finales de junio estaremos anunciando lo que viene en julio, en agosto y en septiembre, que tenemos un programa increíble. Pero bueno, Miquel nos va a presentar la mesa de hoy. Este Arquine JAMS, que además, por lo tanto, al ser un Arquine JAMS, tiene que ver con el número de la revista. Pues sí, hoy tenemos un JAMS, y como desde el origen, estas convocatorias de JAMS tratan de emular esa idea jazzística en el que juntamos a varios expertos, aunque no sean necesariamente músicos, para improvisar sobre un tema del que ya conocen. Es como cuando se juntan John Coltrane con Miles Davis a tocar una pieza que se saben de memoria, pero que empiezan a improvisar y eventualmente a desvariar. El tema de hoy es tremendamente ambicioso, como el mismo número de la revista, y están con nosotros varios de los autores de algunos de los textos. Está Elena Tudela, está Daniel Dau y está Andrés Jaque, moderados por Alex Hernández Gálvez. Y fundamentalmente vamos a hablar de la multiescala y/o cómo diseñar el mundo. Es decir, durante décadas hemos estado regresando a la escala chica, hemos estado hablando de que se puede abordar lo global entrándole por lo local. Y a partir de ahí nos hemos preocupado tremendamente por lo propio, por lo autóctono, por lo singular. Sin embargo, aparecen nuevas miradas en el que entienden que cualquier cosa que hagamos puede tener un efecto, una trascendencia para bien y para mal a nivel global, y no será, si no es con esa perspectiva de entender digamos, el territorio en toda su globalidad, casi lo que tiene que ver con el planeta mismo, lo que nos permitirá intervenir, actuar, entender cualquiera de nuestras acciones, y sin duda también desde la arquitectura. Pues los dejo con Alejandro Hernández, que va a moderar la mesa. Muy bienvenidos todos ustedes. Hola, gracias Miquel, Andrea, gracias a todos los que nos acompañan para hablar un poco de esto de multiescala, diseñar hasta el mundo, número 96 de Arquine, de la cuchara a la ciudad.
la frase que afirma ese, que ese es el rango de lo que puede y debe diseñar un arquitecta o un arquitecto, se le ha atribuido a Walter Gropius, fervoroso promotor del diseño total, y sabemos que también la dijo Ernesto Nathan Rogers, primo de Richard. Si se trata de ampliar el rango, podríamos descender hasta la escala molecular, al recordar a Hans Holling proponiendo los efectos psicotrópicos de alguna sustancia como una forma arquitectónica, todo es arquitectura, se sentenció, o pensar en la escala del Master Planet, un plan maestro para el mundo entero esbozado hace algunos meses por Bjarke Ingels. Se podría pensar que esta visión multiescalar es algo nuevo, pero habrá quizá que contrastarla con lo que afirmó el arquitecto Paul Sheppard en su libro ¿Qué es arquitectura?, cuyo subtítulo aventura una respuesta multiescalar, un ensayo sobre máquinas, edificios y paisajes, y que rastrea la genealogía de esa triada en la tradición arquitectónica occidental hasta Vitruvio, y que dedica uno de sus 10 libros de la arquitectura a las máquinas de guerra, ahí la escala de la máquina. Trata de los gnomons, esas construcciones que se miden en el paisaje o con el paisaje, el tiempo y más aún con el cosmos, y de ahí la escala del paisaje, y de varios tipos de edificios. Pero el rango multiescalar del que hoy se habla, o del que hoy hablaremos, creo que no es solo cuestión de tamaños, no es, es algo más que el small, medium, large, extra large, coljaciano. Habla más bien quizá de complejidades, de las dimensiones geopolíticas, sociales y económicas del extractivismo replegado en una pequeña placa que cargamos en el bolsillo y a la que por costumbre aún llamamos teléfono, que son quizás transescalares, más allá que multiescalares, por poner solo ese ejemplo. Hoy nos acompañan para tratar este tema desescalado Andrés Jaque, egresado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde también se doctoró, fundador del Office for Political Innovation. Andrés publicó recientemente Mies y la Gata Niebla, ensayos sobre arquitectura y cosmopolítica, y Superpowers of Scale, y es curador en jefe, entre otras bienales, pero de la que está actualmente en curso, la treceava bienal de Shanghái. Daniel Dao, que estudia en la Universidad Iberoamericana, tiene un máster en City Planning y un máster en un Master of Science in Architectural Studies también del MIT, y es doctor por la GSD de Harvard. Ha escrito en publicaciones como Thresholds, como New Geographies y, por supuesto, en Arquine, y es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y se define a sí mismo como un nerd de la teoría de la ciencia ficción. Elena Tudela, que estudió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es maestra de diseño urbano por la GSD también de Harvard, cofundadora de ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, y también co-curadora del Pabellón de México en la actual Muestra Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia. El número 96 de Arquine, que nos llegó ya a las oficinas, aquí ya lo tenemos en papel, además en digital, y suscríbanse o cómprenlo en su tienda favorita o en su esquina favorita. A partir de este número llegamos a los puestos de periódicos, lo cual es muy emocionante, estar en la esquina de la calle. Multiescala. Presentamos hoy una conversación con Andrés a propósito de la Bienal de Shanghái, Cuerpos de Agua, y una reseña de su libro, que viene muy a cuento, Superpowers of Scale. Hablamos del pabellón mexicano en Venecia, desplazamientos, y también presentamos un par de proyectos dentro de los proyectos del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU, que es un programa que busca un impacto territorial desde lo local, en los que intervino Elena. Y un par de entrevistas realizadas por Daniel y Mariano Gómez Luque, una a Hashim Sarkis y sus colaboradores en la Bienal de Venecia, y otra a Kim Stanley Robinson, reconocido autor de ciencia ficción, además de que el texto que cierra la revista también es Daniel, titulado Cosmodernidad, la sensibilidad cultural de la nueva imaginación planetaria. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de escala? ¿Estamos hablando de lo mismo del small, medium, large, extra large? ¿O estamos hablando de unas escalas mucho más complejas que involucran más allá que de la cuchara a la ciudad, desde las moléculas hasta el planeta, pasando por la gata niebla quizás? Andrés, tú que acabas de publicar Superpowers of Scale, ¿qué es la escala? ¿Cómo la entendemos hoy la escala? Yo creo que la pregunta es estupenda. Estoy muy contento de estar aquí contigo, Alejandro, con Daniel y con Elena, hablando de esto, porque yo creo que es un tema central para la arquitectura en estos momentos. Para mí es el razonamiento que expongo en Superpowers of Scale, este libro que acabamos de publicar con Columbia Press, es en realidad la manera en que ahora podemos entender cómo se da la política. La política no se da en una coordinación entre escalas, no se da como ese proyecto que tú decías de la modernidad, ¿no?, de la cuchara al territorio. No se da en este proyecto como de diseñar el planeta,
se da en una espacialidad mucho más compleja, una espacialidad en la que se transita de una escala a otra. Lo que hacemos con el móvil en estos momentos tiene una dimensión política porque precisamente está transitando entre nuestro móvil y los derechos de los trabajadores o el uso de agua en determinadas minas o la manera en que se está destruyendo el capital biológico de algunos lugares donde se está extrayendo por deep sea mining los minerales con los que se hacen las baterías de nuestro móvil. Toda esta dimensión no es global, es una conexión entre unos lugares y otros en los que la política se instala y que no es igual para todo el planeta. Mientras que en determinadas casas el problema del agua no existe, en determinadas comunidades en Bolivia es fundamental. Es decir, que no es un mundo homogéneo, no es un mundo globalizado, no es un mundo conectado de la misma manera y de manera, digamos, global, sino que son líneas de interacción en las que se instalan conflictos políticos y que la arquitectura construye. En mi trabajo esto ha sido fundamental y los proyectos que hacemos en la Oficina de Innovación Política, como el Colegio Regio que estamos haciendo ahora, o por ejemplo el Ocean Space, son proyectos en los que, por ejemplo, un espacio como esta antigua iglesia de San Lorenzo en Venecia, se convierte en una especie de unidad y de observatorio que permite transformaciones muy alejadas en medio del océano, formas de activismo o incluso sentir los tiempos de otros seres vivos diferentes a los humanos, como los que viven en el océano. Y estas mediaciones entre escalas, entre tiempos, entre materialidades, entre fisicidades, son en realidad, yo creo, el objeto de la arquitectura contemporánea. Por eso para mí, cuando hablamos de escalas, yo creo que la terminología probablemente que a mí personalmente me parece más adecuada es la transescalaridad. ¿Por qué? Porque creo que la interescalaridad es una forma de hablar de una especie de simultaneidad de escalas. La multiescalaridad habla de una especie de desdoblamiento en las escalas, pero para mí lo que es importante es que la propia materialidad contemporánea, la forma de ser un sujeto contemporáneo, la forma de generar entidades contemporáneas, es en realidad a través de una transición entre escalas. De la misma manera que los binarismos de género han sido desafiados entendiendo que el género no es un origen ni un destino, no es un binarismo, sino un permanente transitar entre uno y otro, creo que lo mismo ocurre ahora mismo con las escalas en la arquitectura. Los objetos arquitectónicos no se dan simultáneamente en diferentes escalas, no cubren todo el espectro de las escalas. Lo que les ocurre es que están en una inestabilidad en la que su agencia política se da en esta especie de idas y venidas entre unas escalas y otras. Y esto que para autores de la teoría trans, como Jack Halberstam, por ejemplo, que han conceptualizado también, en realidad para mí es perfecto para poder hablar en estos momentos de la arquitectura en relación a las escalas. Y una última cosa tiene que ver también con que el mundo está pasando de una especie de una lectura muy antropocéntrica, una lectura en la que la arquitectura, por ejemplo, se pensaba para los humanos, y de hecho hasta hace poco se decía, hay que hacer una arquitectura más humana, como si eso fuese mejor. Hemos pasado a un momento en el que en realidad nos damos cuenta que las formas de justicia contemporáneas son formas que lo primero que hacen es desafiar el antropocentrismo. Y creo que esto es muy importante porque las escalas y los tiempos de diferentes seres vivos, de diferentes formas de vida, no son coincidentes. La relación escalar de la arquitectura contemporánea es una relación que tiene que absorber estas mediaciones entre tiempos como los de seres vivos que viven unos segundos y tiempos como los de las montañas, que tienen un desarrollo que se da en miles de años. Y esta imposibilidad de un sistema cartesiano o único de referencia hace que en realidad no podamos hablar en términos dimensionales. No podemos decir que algo es small, medium o large.
sino que tengamos que hablar en términos relacionales. Esto es más grande que esto. Esto se relaciona en una escala de tal con esto, esto. Y esta cualidad nuevamente hace que tengamos que hablar de una transescalaridad de la arquitectura contemporánea relacionada precisamente con el descentramiento de lo humano. Y bueno, para mí esos son como las grandes líneas para hablar de escala en estos momentos desde mi trabajo y desde este libro que publicáis ahora una reseña en este New York Times, Superpowers of Scale. Muchas gracias, Andrés. Me parece súper interesante, sobre todo, bueno, mucho de lo que has mencionado, es esta diferencia entre multi, inter y transescalar. Y la referencia que haces, por ejemplo, al trabajo de Jack Halberstam cuando escribe trans con asterisco, ¿no? Para indicar que lo importante, bueno, desde su perspectiva y su lectura de lo trans, no es el cambio de género, sino la transición constante, como es justo lo que acabas de hablar. Elena, ustedes, por poner un ejemplo, por tratar de conectar en esto, el pabellón mexicano en Venecia, el tema de lo que lo articula es desplazamientos, algo que también nos habla, y como ustedes lo explican, como algo que es un movimiento constante, algo que está fluctuando, que también tiene resonancias políticas, evidentemente, como mencionaba ahorita Andrés. Estamos en un país que en las últimas dos décadas, la guerra contra el narco, que es un tema muy complejo para tocar en esos minutos, pero ha desplazado 300.000 personas de sus lugares de orígenes. Hay desplazamientos de inmigrantes por causas climáticas, pero también hay desplazamientos de ideas, de formas de entender la arquitectura. ¿Cómo esto, esta transescalaridad de la que habla Andrés, fue leída por ustedes en este caso del pabellón de Venecia? Claro, mira, comunico, pero bueno, hay un tema de que la arquitectura ha estado centrada, como bien decía Andrés hace un momentito, en productos finales, ¿no? Más que en procesos y pues ha puesto menos atención en sistemas en movimiento. Entonces, cuando hicimos esta reflexión de cómo vivir juntos y cómo vivimos juntos actualmente y cómo aspiramos vivir en un futuro, pues la verdad es que entra en cuestionamiento inclusive si podemos vivir juntos y quiénes somos juntos, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión y también pensando en, pues obviamente, los tiempos de adversidad en los que vivimos, que se ha llamado mucho como la crisis constante o la multifacética crisis en la que se inserta nuestras sociedades, básicamente, también las múltiples realidades en conflicto, porque como bien dice Andrés, no es lo mismo un lugar que otro, una comunidad que otra, etcétera, una especie que otra. Y por otro lado, también este como posicionamiento ecológico que pues cada vez es más fuerte y que ha posicionado a la ecología no solo frente a la arquitectura, sino frente a muchas otras, pues a favor de este entendimiento sistémico y dinámico del mundo. Entonces, eso también nos permitía abordar temas que son actualmente ajenos al diseño, como el del cambio climático, que pocas veces algún arquitecto pues tiene algo que poder aportar en ese sentido, por el nivel de complejidad, por la escala justamente que representa, y creo que son los temas más urgentes de nuestra civilización, ¿no? También como cuestionando, y esto es personal, no de la curaduría, pero como esta idea de salvar al planeta, de repente, pues no tanto, ¿no? O sea, el planeta seguirá hasta que planetariamente suceda algo con el sistema solar y demás temas de ciencia ficción que Daniel conoce mucho mejor, pero sí tenemos una urgencia del cambio climático y no podemos permanecer como en la banca sin siquiera intentar ver qué puede aportar esta disciplina o las disciplinas del diseño, ¿no? Entonces, es a partir de esa relación y decir, bueno, sí es verdad que México y en realidad América Latina es un territorio de grandes desplazamientos de diferentes escalas de tiempo y espacio, ¿no? Incluyendo la minería, la extracción de recursos, en fin, especies que transitan de un lugar del continente a otro. Entonces, lo que pensamos es, tenemos algo que aportar y que investigar. No quiere decir que tengamos soluciones, pero sí preguntas que hacernos desde nuestra disciplina y que básicamente responden al cuestionamiento de Hashim Sarkis, el curador principal de la Bienal este año, que se pregunta eso, ¿no? Hasta cuál es el nuevo papel o el rol que juega la arquitectura frente a estos grandes desafíos de escalas, pues básicamente sí, planetarias, ¿no?
Entonces, en ese sentido es que tratamos de vincular la relación que sostiene el diseño con sus contextos en una definición muy vasta de lo que es el contexto, para ver si podíamos lograr hablar de algo, porque hablar de desplazamientos migratorios es muy difícil para un arquitecto, es algo que podemos comprender y que podemos, pero no podemos, no nos podemos relacionar directamente con eso porque su espacialidad, un poco todavía no tenemos las herramientas para poderlo abordar. Entonces lo que hicimos fue hablar de esos temas a todas las escalas que pudiéramos, donde directamente la arquitectura y los arquitectos con los que estamos trabajando el pabellón pueden decir algo, ¿no? De cómo hacer arquitectura de otra manera. Estás en mute, perdón. Sí, ya. Estaba rezando un poco esto para concentrarme. Gracias, Elena. Habla Elena, de las herramientas que tenemos para entender estas escalas, esta transescalaridad de la que habla Andrés. Voy a empezar por el texto con el que cerramos el número, que es de autoría y que, como decía, se llama Cosmodernidad, la sensibilidad cultural de la nueva imaginación planetaria, porque una de esas herramientas, si no es que la herramienta para entender esa transescalaridad, a lo mejor es la imaginación. Y tú tocas tres términos que ahorita se mencionan esas palabras, pero que son más que palabras, son conceptos, ideas, formas de ver. Iba a decir formas de ver el mundo, pero hablas del mundo, hablas del cosmos y hablas del planeta, ¿no? Y aparte de tres imágenes del mundo, de la famosa fotografía de la canica azul, de la ciudad del globo cautivo de Coljas y de la autorrepresentación que Sagan manda en el Voyager de lo que somos como mundo, especulas acerca de este paso de mundo, cosmos, planeta. ¿Cómo lees tú esto a partir de lo que hemos oído ahorita de Andrés y de Elena? Ya. ¿Por dónde empezar? Bueno, hablo de modernidad, posmodernidad y cosmodernidad. Creo que a lo mejor si lo tenemos que poner con un ejemplo así más digerible, es como civilización. Tenemos un crecimiento, ¿no? Pasamos por la adolescencia, que puede ser el modernismo, y como adolescentes a lo mejor éramos como idealistas, ¿no? Teníamos como el pensamiento moderno, esta noción de progreso, de emancipación. Luego nos volvemos adultos jóvenes y nos desencantamos de la vida. Ese es el posmodernismo, cuando decimos no a las grandes narrativas. Y también el posmodernismo trae consigo un momento de aceptar que hay una pluralidad. Y en el momento en el que se da el posmodernismo, la posmodernidad, pues es muy bienvenido este nuevo espíritu inclusivo, ¿no? Traemos de vuelta las voces de aquellas y aquellos que han sido históricamente ignorados, de los grupos fuera de Occidente, de las mujeres, de los animales, de la comunidad LGBT, de la naturaleza misma. Eso es fantástico. Pero luego eso se anquilosa, se vuelve como una cuestión dogmática. Y hoy en día, cuando hablamos de cuestiones como de cambio climático y del negacionismo del cambio climático, del negacionismo científico, de ciertos fundamentalismos religiosos o de la polarización política, pues ese proyecto de infinita inclusividad y que celebra la pluralidad, pues tiene que también saber dibujar sus límites, paradójicamente. Y creo que ese es un proyecto cultural que está inconcluso, donde ni la modernidad ni la posmodernidad tienen la respuesta, y por eso es que sugiero yo ahí esa idea de cosmodernidad. Cosmodernidad porque incluye una idea de cosmopolitanismo. Y en esa idea de cosmopolitanismo, pues me gusta mucho esas tres imágenes que mencionabas, Alejandro. La foto del planeta como representante de la modernidad, una foto que tomamos en un cohete espacial con una cámara. O sea, es una foto que celebra el progreso científico y demás. La posmodernidad en esa pintura de Madeleine Friesendorf, una pintura que ilustra al mundo dentro de una ciudad, es decir, se invierte esa imagen, ya no es el mundo isla en la inmensidad del espacio, sino que es el mundo como un constructo social. Esa es la imagen de la posmodernidad. Y luego la imagen de Sagan, que por un lado tiene este diagrama que está como diseñado con una notación matemática geométrica basada en cuestiones físicas universales, etcétera, pero al mismo tiempo también incluye una cápsula multimedia donde hay
saludos en 55 idiomas del mundo, incluyendo el canto de las ballenas, donde hay fotos, donde hay música de diferentes épocas y culturas, y hasta una hora de actividad cerebral de una mujer pensando en enamorarse, ¿no? Es un proyecto ese disco de oro que, por un lado, pues no abandona el proyecto ilustrado de la ciencia y del progreso, de valores universalistas, pero por otro lado reconoce también la necesidad de incluir la subjetividad del arte, de la cultura, de nuestra experiencia corpórea, que tiene tanta relevancia y tanto valor como la matemática, la física, y reconocer que ese proyecto de objetividad es imposible no deviene en un desencantamiento, sino por el contrario, es fuente de una creatividad, de una sensibilidad. Entonces, para mí, esta nueva sensibilidad con la que debemos de abordar el planeta, porque hablamos mucho, vamos a diseñar el planeta, pero necesitamos una nueva sensibilidad, necesitamos una nueva imaginación, y hay que reconocerlo y ponerle nombre, y eso es lo que intento yo un poquito dibujar con el texto, que termino con esa frase de Buckminster Fuller. Buckminster Fuller decía: hay que pensar globalmente y actuar localmente, y lo que yo digo, bueno, es, si vamos a escribir un manual de diseño de esta nave espacial Tierra, pues hay que pensar cósmicamente y actuar planetariamente. Gracias, Daniel. Una pregunta ya en general, abriendo ahora sí al debate, a la discusión entre todos, una pregunta para todos. Ahora que planteaba Daniel esta como sucesión cronológica, modernidad, posmodernidad, lo que sigue, un poco más reciente en ese lo que sigue, ha habido un debate, o hubo un debate fuerte hace una década o década y media, entre pasar, digamos, de la visión crítica de la arquitectura a la poscrítica de los arquitectos que meten mano y hacen cosas. Y ahora a lo mejor estamos llegando a otra vez no es que sea un movimiento pendular, pero a un momento en que la arquitectura y los arquitectos y las arquitectas empiezan a preocuparse por estos temas transescalares, que para muchos a lo mejor desde esta otra visión poscrítica rebasa, y eso es un tema de la transescalaridad, aquello para lo que estamos preparados como arquitectos, ¿no? Aquello que pensamos como arquitectos. Pero al mismo tiempo, recordando, por ejemplo, Andrés, tu superpowers of 10, no el superpowers of scale, cuando despliegas o desmenuzas una historia para entender a partir de algo que los que la habíamos visto por primera vez o lo vimos en YouTube, el powers of 10 de los Sims, que creíamos que era muy lineal, aunque fuera de una escala para abajo y de una escala para arriba, resulta que lo despliegas y hasta algo que siempre se me quedó muy marcado, hasta cómo está sesgado racialmente la química de las películas Kodak, por ejemplo, ¿no? El desplegar todo eso como una tarea de arquitecto, para muchos debe de resultar extraño, ¿no? Algunos, a lo mejor, que no estén oyendo, ¿de qué están hablando hoy los arquitectos, ¿no? De moléculas y extractivismo y el planeta. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, yo creo que es que estamos en un momento de grandes cambios en el planeta, en la cultura, en la ciencia. Y yo creo que el espectro de lo que la arquitectura ha registrado desde estas discusiones, así como de, pues no sé, de los Pritzker, de los... es en realidad esto, y además se ha desplazado. Yo creo que estamos en un momento de otras genealogías, de genealogías... ¿Estoy yo solo aquí? ¿Solo me veo a mí? Estás con todos. Perfecto. No, yo lo que veo es que estamos en otro momento, en un momento en que realmente lo de menos es el pasado arquitectónico. Hay otros pasados. Estamos en un momento de reconstrucción de nuestras genealogías. Yo he estado trabajando últimamente con el artista Carlos Casas para la Bienal de Shanghai, que ha generado una otra historia de las infraestructuras desde un punto de vista climático y planetario. Y ha localizado que hay un momento clave, que es la erupción del Krakatoa en Indonesia, en 1883, que es el primer momento en que los sismógrafos del mundo estaban organizados para registrar un fenómeno climático a una escala planetaria. Claro, esta experiencia es desafiante para la arquitectura, porque la arquitectura no tiene la voz cantante. Y esto es muy importante. Como decía Elena, es que lo que acabamos de descubrir es que es irrelevante Louis Kahn.
Louis Kahn no tiene ninguna importancia, ni Le Corbusier, ni Kulja, ni Zaha Hadid. Son pequeñas micras comparados con el sistema de volcanes del mundo o con las líneas sísmicas. Esa realidad es realmente una arquitectura mucho más compleja. Y el problema es que estamos reorganizándonos como disciplina para poder ser parte de unas realidades que son mucho más importantes que las que hasta ahora han acumulado toda la atención de la arquitectura. Y esto tiene consecuencias muy importantes. Estamos en un momento en el que simplemente ajustar nuestros cuerpos para que puedan sentir todas estas otras arquitecturas es importantísimo. Es una labor muy compleja en la que mucha gente estamos trabajando. Pero no solo eso. Entender cómo podemos formar parte de manera relevante de todas esas todos esos procesos de evolución, de transformación, de existencia, los que la arquitectura directamente es absolutamente irrelevante, no lo afectan, no lo tocan. Es como una hormiga andando por encima de la superficie de un elefante. El elefante es que ni se entera. En realidad, es un proceso complejo. Para mí es apasionante porque hay una nueva manera de entender la arquitectura que está surgiendo. Pero claro, nos exige cambiar nuestras genealogías y nuestras ontologías y experimentar en otras direcciones. Eso es lo que también consiste un poco el trabajo de muchos. Yo es lo que estoy trabajando, ¿no?, en Colombia, en el programa de Advanced Architecture. Y para mí esto, y en nuestra oficina, la Oficina de Innovación Política, y nos conectamos con muchos, ¿no?, como Elena y Daniel en esta labor, pero también es muy importante decir que esto es diferente. O sea, esto no tiene nada que ver con las discusiones que teníamos hace 20 años y, desde luego, exigen un cambio muy grande de conceptualización de lo que es la arquitectura, de herramientas con las que trabajamos, de la manera en que entendemos nuestra labor y también la manera en que evaluamos nuestros éxitos. Oye, ¿puedo sumar algo? Claro, claro, por favor. A lo que acaba de comentar Andrés, que creo que es muy importante porque ese ajuste de nuestro quehacer, qué somos, qué hacemos, para quién trabajamos y demás, que se está presentando, pues no es nuevo, pero que cada vez es más expandido, también tiene que ver con descubrir, no solamente que podemos, bueno, no que podamos, pero que hay una intención de diseñarlo todo desde el cuerpo, el territorio, el planeta, sino también a mí me parece muy importante destacar que descubrir que todos diseñamos, ¿no? Que no es una función específica de nuestra disciplina, como muchas veces se había visto y cada vez está más claro que diseñamos especies, o sea, multiespecies, diseñamos nuestro hábitat. Y entonces esto obliga a la arquitectura también a descubrir arquitectura, ¿no? A observarla y aprender de ella. Entonces, eso también nos vuelve como exploradores de nuestras propias nuevas herramientas y digamos, tenemos una forma de ver que sí es muy, nos hemos formado desde una perspectiva que le dicen de bosque, ¿no? Que tienes, que en realidad no sabemos mucho de nada, pero que somos capaces de articular a partir de diferentes campos de conocimiento una espacialidad, una materialidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar eso para poderlo para aprender de nuestros contextos, no solamente crearlos como siempre hemos venido pensando, ¿no? Y eso también nos orilla al pensamiento sistémico, porque ¿dónde recortas? La realidad puede ser planetaria, puede ser la galaxia, lo que queramos, pero ¿dónde recortamos la realidad? Y esa delimitación, pues es una pregunta que no nos hacemos, porque eso cambia incluso la manera en que entendemos los programas arquitectónicos, que ya casi no se habla de eso, pero al final del día, muchos clientes en la vida práctica te dan un programa. Entonces, y ahora están en duda, inclusive los programas, porque pues dónde recortamos y hasta dónde llegamos. Solo querés más. Yo también, si puedo, claro. Lo que acaba de decir Elena, algo que aprendí justo de Elena en una clase que damos juntos. Elena estaba hablando sobre los sistemas y ahora que está muy de moda hablar de la teoría de sistemas, ya lo que decía Elena, ¿dónde dibujamos el límite de un sistema? Siempre hay que entender que ese límite es completamente un constructo social. Y yo hago una analogía o equivalencia entre ¿dónde dibujamos el límite de un sistema? Es decir, ¿dónde termina un castor? ¿En la punta de sus bigotes o en el territorio afectado por su presa, ¿no? La idea de este genotipo, fenotipo expandido de la que hablaba Richard Dawkins.
¿dónde acabamos nosotros? ¿Dónde ningún hombre es una isla también, como decía aquel poeta? Entender que el límite del sistema es completamente inventado. Por lo tanto, también la idea de la escala, de dónde dibujamos el marquito y le ponemos como, ya sabes, la escala gráfica, también es completamente inventada. Me da mucho gusto que Miquel Adrián nos haya dicho de qué significa el jams, porque yo estaba buscando, yo pensé que jam era como estar en un aprieto, ¿no? O estar como todos apretados. Ahora entiendo que es como de la improvisación del jazz, pero también hay un momento como de una situación un poco incómoda, ¿no? Estoy en un jam y quiero ser un poquito contreras, a lo mejor en ese sentido. Creo que por ahí Andrés decía que la escala no es simultánea, pero yo diría que la escala es una invención, es una herramienta que utilizamos por nuestras propias limitaciones, ¿no? O sea, nuestra relación con el mundo está mediada antes simplemente por nuestros cuerpos, pero ahora por la tecnología, y esas tecnologías tienen ciertas limitaciones, y por eso nos inventamos la escala, porque no podemos absorberlo todo al mismo tiempo. Pero en realidad las cosas pues pasan todas al mismo tiempo. O sea, ahorita hay una tormenta en el polo norte de Saturno, etcétera, aunque no estemos pensando en ello. Y como me presentaste como nerd de la ciencia ficción, yo querría introducir un concepto que me parece útil, ¿no? Dicen por ahí que las buenas escritoras de ciencia ficción son aquellas que son capaces de pensar en los efectos de segunda y tercer orden, ¿no? O sea, es muy fácil que a cualquiera se le ocurra un futuro, por poner un ejemplo, en el que los coches se manejen solos. Pero no todo el mundo se puede dar cuenta de que un futuro donde los coches se manejan solos significa que ya nunca va a haber coches estacionados en la calle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sería un desperdicio si hubiera un coche estacionado. Todos los coches van a estar siendo usados siempre. Entonces, más que pensar en una cuestión como de escalas, yo pensaría en qué tan capaces somos, cuál es el poder de penetración de nuestra nuestra imaginación para entender los efectos de segundo, tercer y cuarto orden de las lecturas que proponemos, o de las narrativas que contamos, o de las sugerencias que hacemos a manera de diseños, de proyectos, ¿no? Para no... No, me quedé pensando porque en una cosa que acabas de decir tú, en otra que dijo Elena, y en algo que había planteado Andrés acerca de este reinventar o releer otra genealogía para la arquitectura, pero quizá no solo para la arquitectura, sino para muchas otras cosas. Un poco lo pienso porque Elena contrapuso en una frase dos términos que yo anoté sueltos y que creo que son muy claros. Uno, esta idea de diseñarlo todo, y si es que todavía existe la posibilidad de diseñarlo todo, este arquitecto que diseña a través de la cucharita de la ciudad y que es una imagen de una arquitectura o del arquitecto o la arquitecta, aunque creo que esa es más del arquitecto, no en genérico, sino en masculino, autoritario, que lo controla todo y lo puede hacer todo, diseñarlo todo, contra, dijo Elena, todos diseñamos. No diseñarlo todo, sino todos diseñamos. Todo es un acto de diseño. Y eso como que desdibuja también esta idea de una disciplina cerrada con límites precisos y con escalas precisas y replantea tal vez lo que dice Andrés de otra genealogía. Pero, y luego también acabas de decir, Daniel, decías antes lo que afectaba o cómo nos afectaba los cuerpos o mediaba nuestros cuerpos y luego otras tecnologías. Y me quedé pensando en esta idea tal vez también tal vez mi lectura es muy superficial, por ejemplo, de lo que dice Paul B. Preciado, pero pensar que el cuerpo ya es una tecnología, ¿no? O sea, esta división cuerpo-tecnología ya no es sostenible hoy, ¿no? Entonces, otra vez, Andrés, nos estamos quedando en un mundo donde los límites, si definir nos ayudaba al menos en el mundo ilustrado a pensar, definir las cosas, pues un mundo de bordes borrosos, de transescalas, de transdisciplinas, ¿cómo lo pensamos? No lo tenemos que pensar y no tenemos que diseñarlo. El mundo no está ahí, no hay que pensarlo, no hay que diseñarlo, no hay que hacerle nada. En realidad es... O sea, yo creo que la arquitectura en estos momentos solo se puede dar como una forma de disidencia. La idea de que el poder del arquitecto va a transformar el mundo es realmente desinformada. Es un solo resultado de una ignorancia total.
Lo que yo creo que tenemos que entender es que la labor del arquitecto es sentir el mundo, es muy diferente, es ser diseñado por el mundo. Es lo contrario, el arquitecto no diseña, es diseñado. Y es diseñado y es en ese proceso de ser diseñado es donde se pueden dar formas de disidencia. Disidencia, por ejemplo, a la extinción de lo humano, disidencia a la exclusión, disidencia a los binarismos, disidencia a las hegemonías, disidencia a las formas de explotación, pero en realidad es una labor de dejar que las cosas ocurran de una determinada manera, de ser diseñados de una determinada manera. Y eso para mí es una inversión muy importante que tenemos que cambiar la manera de hablar, ¿no? La arquitectura es siempre una contraarquitectura, es una especie de... Si miramos ahora quiénes son las referencias de la arquitectura contemporánea, son todos architects, ¿no? De la tradición de Gordon Matta-Clark, o sea, son gente que ha sido siempre... Concepción Price, que pensaba, no hay que diseñar, hay que hacer un mapa de las piscinas, no hay que hacer una piscina, hay que ver las piscinas que ya tienes alrededor, o son Gordon Matta-Clark disparando las ventanas, rompiendo ventanas en lugar de poniendo ventanas. Es decir, que para mí es muy importante entender que las formas actuales de arquitectura relevante de alguna manera niegan las tradiciones arquitectónicas y que cualquier arquitectura contemporánea es una desarquitectura comparado con lo que se hacía hace unos años y es una forma de disidencia y que los arquitectos no diseñamos el planeta, sino que en realidad somos diseñados por el planeta y es en ese proceso de ser diseñados donde podemos ser disidentes. Para mí esta es la gran transformación, pero claro, para eso necesitamos como disciplina abrir el cerebro, sacarlo y cambiarlo de alguna manera. Y este acto de abrir el cerebro, sacarlo y cambiarlo, en realidad es lo que estamos haciendo aquí en esta charla y lo que estamos haciendo muchos, ¿no? De muchas maneras. Si yo puedo decir algo, Alejandro, yo, reaccionando un poquito a lo que dice Andrés, o decidiendo, si esa es una palabra, con lo que dice Andrés, yo creo que es una relación dialéctica. Sí, el mundo nos diseña a nosotros, pero también nosotros diseñamos al mundo. Y creo que, no sé, siento que es como un sentir muy, pues creo que típico de la posmodernidad, este sentimiento de que como arquitectas y arquitectos hemos sido a lo mejor un poquito arrogantes y tenemos que hacernos un poquito más humildes. Y también como reconocer la imposibilidad de diseñar al mundo, eso me parece que es sintomático de un sentir que hay que empezar a dejar atrás. Yo voy a introducir la idea de la sinécdoque, una figura literaria que es básicamente cuando en una pequeña partecita se puede intuir el todo, ¿no? Y creo que, haciendo referencia a aquella frase de Wes Jones, de que en cada buen edificio está la semilla de una ciudad, yo sugería que en cada buen edificio está pues, la semilla de un mundo, de otro planeta, en el sentido en que nosotros imprimimos, consciente o inconscientemente, nuestro sistema de valores en cualquier cosa que diseñamos. Y creo que nuestra tarea es estar consciente de cuáles son esos valores que estamos imprimiendo, porque no importa el tamaño o la escala del proyecto, siempre está sugiriendo una cierta cosmovisión. Y creo que no tenemos que subestimar el poder que tienen las historias que estamos contando. Creo que una historia lo suficientemente capaz de despertar nuestra imaginación puede hacer que se sume un grupo suficientemente grande para alcanzar una masa crítica para cambiar la narrativa o las narrativas contemporáneas. Y creo que ese es el papel o la función cultural más importante del diseño, ¿no? Hacer imaginable lo que antes era imaginable, como una definición de progreso. Elena. Sí, quizás quisiera sumar a esto también, en el sentido de que algo, y coincidiendo con Andrés y Daniel en varias cosas, pero en este desarquitecturizarnos y esto reimaginar, en fin, lo que se ha venido platicando, creo que
hay un tema importante que es el del espacio del tiempo, más bien la escala del tiempo, ¿no? Como que la escala espacial la tenemos un poco más controlada que las escalas temporales, no podemos imaginar porque ya, como decía Andrés, no se vinculan con los propios cuerpos y con nuestras propias existencias, entonces eso nos hace entrar como en duda. Y creo que introduce algo que también hemos ido dejando en estas prácticas que mencionaba Andrés y también Daniel, que es el control, ¿no? El arquitecto como el controlador de todo lo que hace. Porque básicamente así me educaron, yo no sé de todos, pero de tener el control de lo que hacemos al punto ya de la locura, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando cedemos ese control, cuando combinamos diseño con no diseño? Entonces entran en juego estas cosas que mencionas, Daniel, creo yo, donde se producen infinitas diferencias, escenarios, ya no hay una solución, ya no hay problemas y soluciones, sino que hay escenarios y quizás muchos deseables, pero con consecuencias muy diferentes. Entonces ahí es donde entra, bueno, consecuencias de qué tipo, para quiénes y cuándo, ¿no? ¿En qué escenarios de tiempo? Entonces, creo que la arquitectura sí se ha resistido persistentemente al azar, como en aras de una organización eficiente, sólida, permanente, y es un poco a lo que me refería con lo de la Bienal y lo que queríamos nosotros como un poco propiciar, es este valor de la anticipación de lo incierto, pero como algo bastante suelto, ¿no? Que justo permite que colectividades entren en juego, ¿no? Y que no sabemos la respuesta, ni la vamos a saber, y simplemente la podemos observar y aprender de ella, pero tampoco podemos hacer más por ella, y eso habla de otra manera de entender nuestras prácticas. En esto que se me hace que podríamos estar en una conversación larguísima y buenísima, creo, sobre ese tema de dejarse diseñar, me hicieron recordar algo que cuenta el sinólogo francés François Julien en un libro que se llama Tratado de la Eficacia, comparando el pensamiento occidental con el pensamiento chino, y dice que desde los griegos el pensamiento en Occidente ha estado marcado por la idea de que si la realidad no se ajusta a nuestras teorías, hay que modificar la realidad, mientras que el pensamiento chino lo que asume es que si nuestras teorías no se ajustan a la realidad, hay que cambiar de teorías, ¿no? Y hay que hacer otras, y hacerlas variables, y multiplicarlas. Y cuenta una historia que dice que es un viejo cuento chino que quieren expresar esto, que de dos campesinos, bueno, un campesino que tiene dos hijos, es como una historia que tiene muchas variantes en todo el mundo, ¿no? Los campesinos tienen dos hijos y uno lo hace bien y el otro lo hace mal. Uno siembra y empieza a jalar los brotes para que crezcan más rápido y evidentemente los termina matando todos, mientras, y ese es el pensamiento occidental, mientras que el otro, que es el pensamiento chino, entiende que lo que hay que hacer es, y ahora que hablamos mucho también de cuidados, no solo cuidados entre nosotros, sino cuidar al brote, procurarlo y esperar a que brote, ¿no? A que crezca. Y lo traigo a cuento también porque en esto de las otras genealogías de la arquitectura que plantean Andrés, me hizo recordar el famoso, o el infame, no sé, árbol del pedigrí de la arquitectura de Vanice Fletcher, estas genealogías donde la arquitectura mexicana, india, peruana, china, son brotecitos que son ramas que no tienen frutos, ¿no? Y que toda la arquitectura viene de los griegos, romanos, arquitectura medieval y arquitectura moderna. Y pensando incluso en mi propia formación, yo estudié en México y demás, para mí la tradición arquitectónica constructiva de cómo se entiende el territorio o cómo se entendieron por las múltiples culturas que habitaron este territorio, cómo entendieron a ocupar un territorio, fue si acaso una nota al pie de página en lo que yo aprendí en la escuela, ¿no? Porque mi formación estuvo conformada por esta visión occidental de la arquitectura. En esto de reimaginar otras genealogías, tendremos que aprender un poco, como dice François Julien, me hace recordar una frase de Duke Ellington cuando presenta su disco Afro-Eurasian Suite, que es buenísimo, y empieza él hablando y cita a Marshall McLuhan y dice, con una voz profunda y hablando un inglés fabuloso de Duke Ellington, todo el mundo se está volviendo oriental. Tenemos que reorientar la arquitectura, escapar de creo que esto es retórica mi pregunta, pero en esta redefinición de genealogías y transescalaridad también implica contarnos otras historias y ver de otra manera, ¿no? Creo
Sí, sí puedes hablar, Daniel. No te Alejandro, no, estaba esperando a que alguien respondiera. Es que tal vez no voy a responder directamente a tu pregunta. Obviamente dijiste retórica, y la respuesta es sí, tenemos que reorientarnos. Pero mencionaste algo muy importante, que es la idea de la realidad, ¿no? De que o cambiamos la realidad o nos adaptamos a ella. Y yo creo que hay palabras problemáticas en el lenguaje y realidad es una de ellas. Hace a lo mejor 20 años no era realista pensar que Estados Unidos podía tener un presidente negro, y hace 70 años no era realista pensar que las mujeres pudieran votar, y hace no sé cuántos años no era realista pensar, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo ahí es que yo creo que una de las funciones de la política es expandir el horizonte de lo que es posible, de lo que es realista. Y en ese sentido, creo que por ahí va ese papel que jugamos. Decía Elena, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, no creo que nosotros tenemos un control o un papel especial, pero simplemente reconocernos como otras interlocutoras, ¿no? Desde la arquitectura somos una interlocutora más en este gran debate planetario, y reconocer qué es lo que nosotras podemos traer a la mesa que nadie más puede. Y eso creo que por ahí sugería yo que hay como un paralelismo entre lo que hace la teoría crítica, lo que hace la ciencia ficción, que son muy parecidas, hablando de, por ejemplo, imaginación. La imaginación no opera igual en todos los registros. Hay una diferencia entre la imaginación utópica, la imaginación fantástica y la imaginación de la ciencia ficción. En ese sentido, la ciencia ficción funciona a partir de lo que llamamos el extrañamiento cognitivo, es decir, no es un ejercicio escapista en el que ignoramos por completo la realidad, sino que tomamos la realidad y le cambiamos un cachito. Y ese cortocircuito nos permite como ver cuáles son las cosas que hemos normalizado. Y nos permite atisbar también a cómo sería el mundo si ese horizonte de lo posible fuera un poquito más amplio. Y la arquitectura, la ventaja que tiene es que nos permite visualizarlo y nos permite darle forma. Nos permite hacer una síntesis que pocas otras disciplinas tienen. Y es lo que decía Elena, ¿no? De trabajar en este modo de bosque. Somos esos generalistas, una especie en vías de extinción. Entonces, por eso creo que hay que hay que ser cuidadosos con qué tan humildes somos y ser cuidadosos de que no se nos pase la mano y subestimar el papel que realmente tiene la arquitectura en este gran diálogo planetario. Pero en esa abrir posibilidades, hacer que hoy podamos pensar o hacer cosas que hace 10, 50, 70 años no podíamos. Ahí entran justo esas disidencias de las que hablabas, ¿no, Andrés? Eso es disintiendo que abrimos esa, que reimaginamos esa posibilidad de hacer lo que antes no se hacía, ¿no? A ver, es que yo creo que el problema de esto es que es importante no hablar en términos abstractos o inquietar una conversación de no sé, de arquitectos hablando para arquitectos o... quizá a lo mejor es, yo me siento un poco incómodo en una conversación en la que no se introducen temas concretos, ¿no? O sea, yo creo que hay problemas muy concretos que están, o realidades muy concretas que están ocurriendo. Las crisis climáticas no son cosas abstractas, están afectando a toda la desaparición de las granjas en la costa de Bangladesh, ya están generando, donde yo vivo, ¿no? En Estados Unidos hay toda una parte de Florida que no tiene agua, que no puede usar sus acuíferos o sus pozos, y hay una intersección entre eso y las realidades raciales. Es decir, que a lo mejor podemos bajar un plano más de concreción, y yo creo que eso sería bueno, porque esas realidades son urgentes, son el tema de la arquitectura, ahora para mí, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, para intervenir ahí hay que trabajar con otros y hay que trabajar con realidades que son muy complejas y sobre las que no hay certidumbres, porque no sabemos cómo, desde luego, que hay que hacer. En Florida hay que plantear una adaptación, ¿no? De una población que hasta ahora ha tenido mucha agua y que ahora no la va a tener, y eso tiene problemas sociales. En ese punto es en el que yo digo que es muy importante entender cómo somos diseñados y operar ahí.
operar ahí introduciendo formas, pues por ejemplo, de justicia. Y decir, esto no puede ser como que unos se salven y otros no. Aquí tenemos que, y la arquitectura tiene que mediar ahí, pero no vamos a cambiarlo, no vamos a hacer desaparecer ese problema. Luego ahí tenemos que administrarlo, y esa es una arquitectura que tiene que ser sensible a una incapacidad de hacer desaparecer las cosas. Entonces, los discursos a lo Albert Speer de vamos, la arquitectura, el poder de la arquitectura y no sé qué, hay que cambiarlos porque hay que, yo creo que tenemos que entender que hay realidades que están más allá de nuestras capacidades de transformación, en las que hay que canalizar esfuerzos para introducir política y esto mismo podríamos decirlo de muchas cosas. Entonces, yo creo que para mí este es el plano en el que esta discusión puede operar más allá de la, intercambio de halagos entre arquitectos o no sé. Y ese es el plano en el que yo creo también que somos relevantes porque eso es necesario. Alguien tiene que hacer eso. Entonces, hagámoslo nosotros en lugar de dejar que lo hagan otros, porque sabemos hacerlo, ¿no? Podemos estar trabajando en ese campo, ¿no? Y en otros muchos. Y para mí esta es la, un poco la situación y es, no es humildad, es otra cosa, es el realismo. Un realismo que mide los límites de nuestra acción y los administra. Para mí eso no es humildad, es ambición a saco. Es una ambición de ser relevantes, pero ser relevantes no como, digamos, intelectuales desafectados, sino realmente entendiendo que no hay un lugar para estar seguro, que nosotros estamos implicados y que no hay una posibilidad de pensar en una relevancia para nuestro trabajo sin una aceptación de nuestros límites y de los límites de nuestra capacidad de acción. Para mí eso es una forma de disidencia, ¿no? Claro. Yo querría, estoy de acuerdo hasta cierto punto con Andrés y me gusta mucho que, Andrés, que digas que hay que bajar la conversación y sonar un poco, digo, y hablar en términos un poquito menos abstractos, porque justo la otra cosa que quería decir es que tal vez hay que poner esto en un contexto histórico, y tú mencionabas el cambio climático, pero creo que poner, o sea, empezar a hablar en términos concretos no creo que necesariamente implica solamente bajarnos a cuestiones locales. Creo que justo a diferencia, o sea, lo que hace diferente a nuestro momento histórico de otros, y a lo mejor este es un punto muy discutible, es que yo creo que los próximos 50 años son los más importantes en la historia de la civilización humana, ¿no? Un poquito eso es el antropoceno, que lo que estamos haciendo hoy tiene efectos que se van a sentir en los próximos 10.000, 20.000 años en una escala geológica. Creo que eso es nuevo. Creo que no nos habíamos enfrentado a algo así. Y creo que ese problema es de una escala, pues efectivamente, planetaria, geológica, tal vez hasta cósmica. Y por lo tanto, cuando hablamos de ser concretos, sí, pero reconociendo la magnitud de ese reto. Y para mí ese reto implica un sentido de urgencia, un sentido de urgencia que nos obliga un poquito a, pues no sé, por lo menos a mí, a pues repensar un poquito el papel que podemos jugar, esa relevancia, esa ambición de la que tú hablas. Yo la comparto, pero creo que es justamente a partir de tener esa claridad del big picture que pocas otras disciplinas pueden hacer, no perderlo de vista y empezar a imaginar otras cosas posibles. Y voy a poner un ejemplo concreto. Por ahí decía Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y a partir de la crisis de 2008, pues hemos visto ya muchos retos a esa declaración, al grado que hoy tenemos como todo un buffet de opciones como los capitalistas, ¿no? Desde una socialdemocracia muy al estilo escandinava hasta propuestas un poquito más radicales como el aceleracionismo de izquierda y otras cosas así. Y a todos esos nuevos sistemas político-económicos, a todos esos nuevos sistemas de organización de la vida en el planeta, necesariamente debe corresponder una espacialidad. Y eso es algo que no se ha explorado. Y creo que como diseñadoras, ese es un campo de acción completamente virgen para explorar, y me parece de lo más relevante para nosotros en este momento. Por eso
esta urgencia de repensar en lo planetario, sin caer en lo, sin caer en lo abstracto, pero también sin caer en lo local. ¿Pero quién es esta nosotras del que hablas? Pues yo diría que quien quiera que se quiera sumar, ¿no? Por eso Elena decía que es un proyecto colectivo y un poquito, digamos, yo siempre me refiero a un texto de Gayatri Chakraborty Spivak, ¿no? Que se llama el imperativo de reimaginar el planeta. Es un proyecto colectivo y se puede sumar cualquier persona que tenga esa ambición y que tenga esa, esa lectura de la contemporaneidad, pero creo que hemos como vilificado la idea de la totalidad. Eso es un poquito como esa, eso es un poquito uno de los puntos débiles de la posmodernidad, que hemos vilificado la totalidad porque la, la, lo, la confundimos con lo totalitario y hemos abdicado esa responsabilidad de pensar en la, en el big picture, ¿no? En la idea grande. Entonces, pero yo veo que es, claro, es, nosotros vamos a, nosotras tenemos que, ay, hay un eco, ¿no? Nosotras podemos hacer esto, nosotras tenemos que ver el big picture, pero ¿quién es esa nosotras? Porque lo que a mí me parece que es difícil es empezar a pensar que es que nos que nosotros o nosotras somos en realidad nosotros, somos el grupo de poder que podemos hacer esto o los que lo podemos hacer. Y esto para mí es un poco problemático, sobre todo hablando del antropoceno, de ver el big picture. Y por ejemplo, en cosas como el plan de Big de Bjarke Ingels, ¿no? De transformar el Amazonas en un parque turístico al mismo tiempo que preservarlo, o hacer deep sea mining cool y ecológico, o todas estas cosas. Yo creo que es muy importante que entendamos que el nosotros, o sea, pensar que existe un nosotros, es en sí, o nosotras, o nosotres, da lo mismo, no es un tema de género, pero que existe una especie de grupo sólido, que tenemos poder, que lo podemos hacer, que tenemos la imaginación, que tenemos no sé qué, es en realidad el problema en sí mismo. Lo que tenemos, y lo que estamos hablando de las escalas, lo que tenemos que entender es que no somos solo nosotros. Es muchas entes, muchas formas de vida las que estamos interactuando para definir un futuro entre gente que no podemos hablar unos con otros, que tenemos diferentes intereses, que somos incompatibles. Hay algas con las que tenemos que negociar, hay que... Pero no solo eso, también los humanos. Es que no sé en qué medida una persona que está ahora mismo viviendo en una en Sierra Nevada, la población indígena de determinados lugares, forma parte de este plan planetario de rediseñar el fracking para que sea cool y ecológico. El fracking o el deep sea mining. Y esto para mí es muy importante cuando se habla del antropoceno. Y recuerdo las palabras de Rossi Braidotti, que son para mí muy brillantes y son fundamentales para cambiar la manera de entender la arquitectura ahora. Cuando dice, pero ¿quién es el antro? El antropo del antropoceno, ¿soy yo, Rossi Braidotti, una mujer que nunca he podido hacer nada, que nadie me ha hecho caso, es Donna Haraway? ¿Es mi abuela que toda su vida vivió sin consumir absolutamente nada? ¿Quién es este antropo del antropoceno? Porque sí existe un antropo y ese antropo, en mi opinión, tiene mucho que ver con esto, nosotras o nosotres, que tiene poder, que cambia el mundo, que no sé qué, que es Bjarke Ingels que ahora va a hacer deep sea mining cool, que luego no sé qué. Y ese es para mí, yo creo que estamos transitando a otra cosa, que es otra cosa en la que no somos nosotros. No es nuestra imaginación, no es nuestra capacidad de acción, ni nuestra fuerza, ni nuestro poder, ni nuestra... No vamos a salvar el mundo, como dice Elena. Pero lo que sí podemos hacer es attune ourselves with others, ¿no? Sintonizar con otros, intentar compatibilizarnos, intentar sentir lo que otros sienten, intentar... Y esta labor de deshacernos y entender que dependemos de otros, que tenemos que dar espacio para que otros... diseñen, como decía Elena, ¿no? Ellos mismos, las enzimas, las... Para mí es un proyecto radical y yo creo que es muy importante cambiar este vocabulario porque no es una discusión sobre si podemos, los arquitectos no podemos, si nosotros, no sé qué. Es más, viene antes, viene para decir, no existe un nosotros, ni siquiera yo soy un yo. Yo soy dependiente de... ni siquiera un 20% de mi cuerpo es humano. Y todas estas pequeñas cosas sumando...
hacen que a lo mejor ya no tengamos que hablar tanto de la posmodernidad ni de la modernidad, porque es que eso no existe, es una cosa mínima. A lo mejor tenemos que hablar de realidad, cómo fluye el agua entre nosotros, qué significa convivir con la cotoxicidad, qué está pasando con el aire que respiramos y que pasa de nosotros a otras máquinas. Y para mí estos discursos son muy radicales, pero sin ellos creo que no estamos en este mundo. Estamos hablando entre nosotros de una especie de conversación de entretenimiento y que no atiende estas realidades tan urgentes a las que nos me sorprende, por ejemplo, Daniel, que hables de qué va a pasar en 50 años y cuál va a ser el legado que estos humanos van a dejar a los humanos en 50 años. Estamos hablando de que esos humanos no existirán en 50 años, a menos que hagamos muchos cambios. Estamos hablando de 14 años para que una parte importante de la población muera. Y esto, claro, de alguna manera, ¿cómo podemos estar especulando ahora mismo con lo que los humanos, nuestra influencia como humanos será a través de nuestra imaginación para los humanos de 50 años, cuando en realidad lo que estamos viendo es que no va a haber casi humanos dentro de 50 años? Para mí la pregunta sería, Andrés, si, para que me quede clara tu posición. O sea, comparto muchos puntos de los que dices, pero con otros que también tengo un pequeño problemita, porque justo creo que es como muy sintomático de un pensamiento postmoderno esta idea de la imposibilidad de una idea de comunidad o la imposibilidad de una idea de consenso. Y creo que mencionabas hace poco como el antropocentrismo. No mencionaste un biocentrismo o un ecocentrismo. No sé qué pienses. O sea, si no es antropocentrismo, entonces, ¿qué es? A mí me gusta pensar que pues no podemos tampoco ser ecocéntricos, que tenemos que reconocer, yo diría, te lo pondría así, yo hablaría de un antropodecentrismo, donde reconocemos la inevitabilidad de que pues estamos al centro, pero nuestro centro no está dentro de nosotros, que es un poco lo que tú dices, que hay que entender que fluye por nosotros el agua, que fluye por nosotros la información, las fuerzas políticas, etcétera, ¿no? Que, como decíamos, ninguna persona es una isla, que ese nosotros, pues tal vez es esta comunidad que la ecología política lo que nos enseña es que lo político va más allá de lo humano. Eso me parece una idea muy linda, pero también creo que es importante dibujar unas rayitas. No sé si esto, no sé si me va a poner demasiado concreto, pero el 11 de septiembre de este año, pues Joe Biden ha anunciado que se retira de Afganistán, y él, hace un par de días leía yo un análisis geopolítico de lo que eso va a implicar, y ahí tenemos a Al Qaeda y a ISIS y a los musulmanes salafistas, etcétera, que pues se van a anotar una victoria, y esto implica que a lo mejor en 10, 15 años volvemos a esta especie como de lucha con un fundamentalismo religioso, etcétera. Y lo platicaba con un amigo hace un par de horas, un experto en ciencia política, y me decía, pues es que para ellos su versión de la utopía pues es una versión en la que las mujeres están subyugadas y no hay homosexuales, ¿no? Y esa es su versión de la utopía. Y para mí la gran pregunta, a lo mejor regresando un poco a la cuestión de la Bienal de Venecia, es de cómo viviremos juntos. La pregunta, evidentemente, ¿quiénes somos nosotros? Y siento que no podemos ser pues realmente todas o todos. Y por ahí hay un texto de Karl Popper que hablaba de la paradoja de la tolerancia y que decía, no podemos ser tolerantes con los intolerantes. Entonces, a lo mejor ahí el tema de hasta dónde dibujamos las líneas de inclusión o de exclusión, porque la inclusión no puede ser infinita, tiene que ver con las intolerantes o con los intolerantes o con las fuerzas que no son compatibles con la existencia de otros. Creo que por ahí va la cosa, y a lo mejor me volví a poner abstracto, lo siento mucho. No, déjeme terciar, bueno, Elena ahorita sí quiere también decir algo, pero porque creo que hay algo interesante que hay allí en el debate entre Andrés y Daniel. Me hizo recordar dos autoras. Por un lado, Marina Garcés, que insiste que el problema central de la política es justo el problema del nosotros y de cómo definimos ese nosotros, o sea, cómo lo construyes, cómo lo imaginas. Y otro, en el libro de Holly Lewis, que en inglés se llama The Politics of Everybody, y en español se tradujo como La Política de Todes, y donde justo habla o señala de este engañoso todes o todos, ¿no? O sea, ¿quiénes somos todos? Un poco lo que decía Andrés, o sea, cuando decimos
todos los humanos somos responsables del calentamiento global, no unos más que otros. Todos los humanos somos responsables de la crisis económica, no, tú tienes el 1% de la humanidad tiene el 50% de la riqueza, ¿no? Entonces, es esto, pero regresando, apuntando esto y entendiendo también lo que decía Elena acerca de pensar en la colectividad y demás, y en casos muy concretos, por ejemplo, los dos proyectos que publicamos en la revista de Arena que tienen que ver con un programa nacional de acción local para regenerar un municipio, pero que tiene influencia territorial porque está pensado en ciudades de la frontera, en las ciudades más marginadas con mayor pobreza y que te implica a ti como arquitecto en hacer algo que además está pensado desde cierta como un borramiento del autor, porque no son obras de autor, son obras replicables, pero sí sabemos quién las hizo, etcétera, todo ese rollo, nos hace replantearnos con lo que decía Andrés al principio, esta idea, esta dimensión, cuando nos explicas que lo transescalar es una dimensión política de la arquitectura, pero creo que es una dimensión política en un sentido muy, muy amplio, en esta pregunta constante y no sé si irresoluble, porque también otra vez acudiendo a Marina Garcés, es una pregunta que totalmente ilustrada, ¿no? De who are we the people, ¿no? ¿Quién es ese we the people, ¿no? Pero volvemos otra vez al tema. Ya para ir cerrando, llevamos 11 minutos más de lo que habíamos dicho, que está perfecto. No, lo bueno es que no hay comerciales que nos digan que nos van a cortar ahorita, pero para no robarles más de su tiempo también, ¿cómo estas preguntas por el nosotros, cuando estamos hablando del cuidado, cuando estamos hablando de exclusión, de temas, tratándolos de bajar a lo más concreto, como plantea Andrés, ¿no? Que sabemos, ahorita en época de pandemia, sabemos por números y estadísticas que las personas más afectadas, los que más pusieron muertos o cuerpos enfermos y muertos, son personas racializadas, personas que viven en lugares pobres, con poco transporte público. O sea, hay números y datos para decirnos quiénes murieron más y quiénes se afectaron más por la pandemia, ¿no? Los que pudimos estar encerrados en nuestras casas trabajando durante un año y medio, estamos bien y esperamos a que nos pusieran nuestra vacuna y ya nos salvamos. Pero, y esa es una realidad concretísima que tiene dimensiones planetarias y arquitectónicas, ¿no? ¿Cómo replanteamos, regresando un poco para, no nos podemos pasar un tiempo, no se preocupen, pero para ir cerrando esta dimensión política del nosotros desde esta arquitectura con otras genealogías? A mí me gustaría sumar esto que dices de quiénes son todes, quiénes son, ¿no? ¿Quiénes somos de alguna forma? Y ya que mencionó Andrés a Donna Haraway, por cierto, a mí me gusta mucho, uno de los conceptos que usamos en el pabellón es el de parentescos raros. Y me parece que es algo como muy interesante porque es implementable, no es hablar en abstracto, es decir, ¿con quién construyes un parentesco? Y un parentesco raro porque no es de tu propio árbol genealógico, sino que es otra especie, otros grupos, y vas, y ella habla como de este juego de hilos, ¿no? Que es de las manos y los hilos y que vas tirando, entonces que yo vinculo también con el tema que les decía del pensamiento sistémico porque te hace pensar en las relaciones más que en quiénes son específicamente esas personas con las que estás hablando, entonces con quiénes tiendes lazos, ¿no? A quiénes les extiendes ese parentesco que básicamente, y ya hablando de autoras feministas, se relaciona, por ejemplo, con las lecturas de Rita Segato, ¿no? De la gestión y el cuidado de la vida, que es algo que la pandemia nos pone sobre la mesa, ¿no? Y que esos parentescos justamente permiten empezar a hablar de esa gestión de la vida colectiva, porque la pandemia es eso, ¿no? Si te vacunas, me ayudas, si te cubres la boca y la nariz, me proteges, en fin. Entonces, ¿cómo, más allá de quiénes son todes, para diferentes para diferentes proyectos, para diferentes prácticas, pues habrá diferentes, como lo hay escenarios, pues también hay muchos todes, ¿no? Dependiendo, y no sé si queremos hablar de uno solo, me parece complejo, pero sí empezar a entender con quiénes tiendes esos lazos y a quiénes hablas, ¿no? Donde vas a empezar a, entiendo lo que dice Daniel, de que hay cosas que son, pues el derecho de unos va sobre los de otros y este principio de no reconciliación y de la falta de consenso que es cada vez más presente en todos los proyectos o en todas las prácticas, es importante asumirla y también empezar a entender dónde se encuentran las bases para una justicia social y ambiental, que es un poco lo que menciona Alejandro, ¿no?
O sea, ¿cómo construimos justicia social y ambiental? Aunque suena hippie y suena súper optimista, para mí, pues eso es lo que creo que podemos hacer desde nuestra disciplina, ya no hablando, bueno, y como ciudadanos también, y como ciudadanos del mundo cosmopolita o como ustedes quieran, pero sí podemos construir mejores condiciones de justicia social y ambiental casi en cualquier escenario, ¿no? Y una de las bases para esa justicia social y ambiental, que yo la entiendo de forma integral, porque justo la hemos separado, pero en realidad las bases están unas sobre las otras y es donde tenemos que empezar a leer, por ahí hablaban de eso, ¿no? Cómo se hace una lectura de tus propias condiciones, porque, pues, o sea, pues muy bien todas las condiciones del mundo, pero ¿cuáles son nuestras condiciones particulares, ¿no? Que en América Latina, regresando al tema del feminismo, pues es una de las fuerzas ahorita más importantes, ¿no? De la región, por las condiciones adversas en las que estamos, de la cantidad de muertas al día que estamos experimentando, ¿no? Entonces, pues desde ahí se repolitiza la arquitectura también, y creo que es un proceso interesante, que no hay una solución de cómo, pero hay que empezar a ponerlo sobre la mesa, y por eso estas autoras creo que lo hacen. Y nada más para cerrar y tocar el tema que decía Alejandro de los programas estatales como el PMU, como federales, ¿no? El programa de mejoramiento urbano, que es este proyecto que se va diseñando para todo el país, sí tiene ciertas contradicciones, pero creo que hay muchas formas de aprender de él, ¿no? Y creo que el aprendizaje para mí es vital, porque si no aprendemos de los errores y reconocemos los errores, ¿no? Siempre estamos presentando los grandes hallazgos y las victorias, pero ¿por qué no estamos hablando de los errores? Porque desde ahí es de donde, y casi todo está lleno de errores para alguna comunidad, alguna especie. Entonces, ¿por qué no vamos haciendo una lectura desde esa postura? Y creo que inclusive en esos programas, en todos lados hay oportunidades. Y una de las grandes ventajas que tenemos desde la disciplina es que podemos hacer una lectura de nuestras oportunidades desde nuestros lugares, nuestras prácticas situadas, en contemplando esta globalidad, este tema mundial, ¿no? Listo, ya. No sé si Andrés, Daniel, quieren agregar algo más. Si no, estamos ya, ¿qué? 19 minutos más de la hora. Está muy bien. Les decía hace rato, leyendo los comentarios de la audiencia, que la audiencia está muy... Por ahí leí a alguien que decía que eso está buenísimo. O sea, que nos han seguido esta hora, 20 minutos, ya han estado pendientes de lo que comentamos. Un poco para cerrar, Y tomando de nuevo prestado el trans con asterisco que mencionaba al principio Andrés, también es una palabra, bueno, no tan vieja, pero un concepto, una idea vieja, pero en este redibujo de la genealogía de la arquitectura, ustedes, y me lo pueden contestar brevemente o me pueden decir simplemente que la pregunta no tiene sentido, pero se imaginan que la arquitectura está ya llegando, reconociendo, borrándose en una transdisciplina, o sea, esa disciplina tan clara, que supuestamente durante 500 años defendimos a capa y espada, que es dibujar una planta, una sección, hacer la maqueta, y eso se traduce en una realidad a otra escala allá afuera, en el mundo, eso ya lo dejamos, ya se borró para siempre, o estamos, o va a ser todavía parte de esta transdisciplinaridad en lo que va a jugar algún papel. No sé si quiere Andrés ir primero, no sé. O yo, bueno. Yo creo que la idea de disciplina me parece también es una idea que yo creo que se inventa pues, relativamente hace poco, ¿no? No sé exactamente cuándo se profesionaliza la arquitectura y se empieza a fracturar en este abanico de especialidades. Yo creo que obviamente la arquitectura, pues hay que entender que su definición es históricamente contingente. Pero yo creo que antes de que la arquitectura se fracturara en todos los campos en los que hoy se ha fracturado, pues la arquitectura se encargaba de pensar un poquito en un poquito de todo. Y en ese sentido me recuerda un poquito como cuando Marx habla del método histórico que tiene que siempre abordar como la concepto de la totalidad.
Y para mí eso es lo bonito de la arquitectura. Y tal vez el trabajo de Andrés lo ilustra mejor que pocos otros, ¿no? Viendo el libro de The Superpowers of Scale, donde vemos desde lo molecular hasta digamos, lo planetario, etc. Esa capacidad que tiene la arquitectura de síntesis, que nos permite, por un lado, ser súper concretos, pero por otro lado, no perder el big picture, me parece algo único. Y tal vez la arquitectura, pues hace 150 años estaba muy avanzada para su tiempo, ¿no? O sea, nos está tomando 150 años regresar a la idea de la transdisciplina cuando la arquitectura siempre fue transdisciplinar. Sí, yo creo que... Hace poco estaba con Cecilia Vicuña. Y Cecilia Vicuña, en realidad, yo no lo sabía, pero estudió arquitectura. Y me contaba que sus profesores decían, tú no eres arquitecta, no eres arquitecta. No, lo que tú haces no es arquitectura. Claro, ahora viendo su trabajo en un momento de madurez como el que ella tiene ahora, a mí su trabajo me parece totalmente arquitectónico. Pensar que está construyendo estos quipus que a través del registro de la menstruación colectiva ordenan toda una comunidad, el tiempo de toda una comunidad, a través de la fabricación de los nudos, o por ejemplo sus precarios, todas estas arquitecturas que están hechas a través de la capacidad de adaptación a cosas externas a la propia arquitectura, a mí me parece que su trabajo es completamente arquitectónico. Entonces, claro, imaginamos que viajamos en el tiempo al momento en que una Cecilia Vicuña, estudiante de arquitectura, le decía, tú no eres arquitecta, lo que tú haces no es arquitectura. Me hace pensar que probablemente la disciplina es algo que tenemos que reivindicar a través casi de la protesta, ¿no? O de la alternativa, y que tenemos que ver qué es eso que se dice que no es la disciplina y que precisamente es lo que es más disciplinar. Para mí esto es lo más bonito. Y me acuerdo, por ejemplo, también otra conversación de otro artista arquitecto al que echaron un poco de la arquitectura, Pérez Villalta, que una conversación con Javier Carvajal. Imaginaos a Javier Carvajal con sus gafas totalmente tecnócrata, así todo high-tech, ¿no? Y entonces estaba corrigiendo el proyecto de Pérez Villalta y decía, no entiendo nada, todo es feo, todo lo que usted hace es feo, esto no es arquitectura. Y Pérez Villalta le dijo, Guillermo, Pérez Villalta le dijo, ¿pero usted se ha tomado alguna vez un tripi? Y el catedrático Carvajal dijo, no, yo jamás, ¿cómo podría tomar drogas? Y dijo, pues entonces, ¿cómo va a entender esto si su cuerpo no forma parte de la arquitectura que yo produzco? Y yo creo que esta es, para mí, las tensiones en las que creo en lo disciplinar. Precisamente en esos momentos en los que desde dentro alguien las pone en cuestión y ve y precisamente termina informando, expandiendo, haciendo posible que la arquitectura sea relevante. Yo lo que pediría es ahora a los Pérez Villalta, a las Cecilias Vicuñas, y como profesor yo siempre me pregunto, ¿cómo evitaré ser el Javier Carvajal o el Cecilia Vicuña? Y precisamente apoyaré esas sensibilidades, esa gente que está sintiendo el mundo de otra manera y que probablemente son los que van a definir la disciplina y la relevancia de la disciplina. Para mí ese es el gran reto y en eso es en lo que yo creo. Gracias, Andrés. Elena. Pues rapidísimamente, creo que sumando nada más, creo que para mí hay dos temas que son importantes. Uno es como reflexionar sobre lo que valoramos como individuos, como colectivos, de colectividades expandidas múltiples, y no dejar que estas cajas disciplinares, cajas de lo que es urbano, de lo que no es urbano, pues un poco esos binomios, todos esos límites que hemos construido, pues solo están entorpeciendo esto de lo que hablan Andrés y Daniel. Y creo que si construimos unos nuevos lentes que nos dejan de quitarlos de en medio y visualizar qué valoramos realmente y qué, hacia dónde aspiramos en la colectividad que nos toque estar, creo que vamos contribuyendo, ¿no? Es esto. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias, Andrés, Daniel, por este largo jam que nos echamos hoy. Por lo que he estado viendo en los comentarios del público, tuvo mucha,
mucha recepción, todo, les llamó la atención y les interesó lo que estuvimos discutiendo. Los invito al público a que se suscriban al número, al KINE, el número 96 ya está, ya salió, ya está listo. Lo pueden encontrar en los lugares donde normalmente lo encontraban y ahora, como les decía, en puestos de periódicos. También se pueden suscribir y si se suscriben les llega directo a la puerta de su casa. Es un número donde tenemos proyectos, textos, conversaciones. Ya vieron un poco de qué se trata y qué es lo que incluye. Y que estamos abiertos a seguirlo discutiendo este tema porque creo que es un tema que, como vimos ahora en la mesa, apunta a que tenemos que hablar mucho para redefinir, redibujar o desdibujar los límites y las escalas de esto que a veces tratamos como si estuviéramos seguros de lo que es, pero tal vez no, la arquitectura. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos pronto.